La ley es completamente modificable. Aquí la justicia no es ciega, no existe. No, tenemos chavas que por 2,000, 3,000 pesos no pueden salir de la cárcel. Porque realmente hay mucha gente adentro que está frustrada, porque es inocente. Es un sistema, te diría, sobrepasado, roto. Hay muchísimas injusticias, hay mucha burocracia. ¿Cómo le puedes decir a mi mente que hoy salgo de mi casa y quién me asegura que voy a regresar? Eres una persona libre, no lo valoramos hasta que lo perdemos. Y la realidad es que puedes ser un profesionista, puedes ser el presidente, puedes ser quien tú quieras, pero sales de tu casa y a lo mejor no regresas. En México, muchas mujeres son privadas de la libertad a pesar de ser inocentes o de haber cometido delitos menores. Actualmente, en nuestro país, cada día se encarcelan a 300 personas. En el caso de las mujeres, la mayoría permanecen en la cárcel sin una sentencia. Yo salí de mi casa a hacer las compras para mi negocio honesto que yo tenía y al final no regresé porque según era una ratera. Y no hubo pruebas para demostrar que no lo era. Ceiba Pérez es médica veterinaria y maestra en ciencias agropecuarias. En 2017 fue acusada de robo y detenida. La llevaron directamente al penal de Chiconautla, Ecatepec, y la encerraron sin una sentencia. Por su parte, Fabiola Ferrusca no sabe qué sucedió. En 2005 fue llevada a un MP. Su exesposo la había involucrado en una declaración, y ella fue sentenciada a 25 años de prisión en Barrientos. Él firmó una declaración que no sé quién hizo, me involucran por ser su pareja sentimental, pues me da 25 años de sentencia por privación de libertad. Aproximadamente el 10% de las mujeres del penal de Chiconautla, Ecatepec, podrían obtener su libertad por la cantidad de 8,000 pesos, de acuerdo con la Asociación Lacana. Sin embargo, permanecen en prisión por falta de recursos legales o económicos. El segundo juez que yo tuve que me decía, no es mi labor liberarte, yo nada más estoy aquí para ver las pruebas. Yo sé que es usted inocente, pero no puedo liberarla porque no es el paso en el que yo estoy. Y afortunadamente en el proceso pude meter varios recursos y me fueron deslindando de los cargos porque pude comprobar que no estuve en el momento del incidente. Durante su estancia en prisión, Ceiba Pérez y Fabiola Ferrusca conocieron el Proyecto Libertad de Lacana, una asociación que, con la ayuda de dos abogadas y una trabajadora social, apoya a las mujeres de prisión brindándoles talleres de tejido, bordado, corte y confección, carpintería y serigrafía, a través de un eje de capacitación-empleo. Los productos que obtienen de esta labor los venden para que las reclusas puedan tener un ingreso dentro de prisión. Lacana complementa estos talleres con un eje de salud mental para tratar temas de depresión, ansiedad y eliminar la violencia de género. Lo que se criminaliza realmente es la pobreza. Son mujeres que no tienen acceso a una defensa adecuada, que no pueden pagar un abogado privado, o mujeres que están en la cárcel por delitos menores, que se les da una sentencia muy alta. Entonces llega Cana y empiezo yo a trabajar con ellas y empiezo a ver un ingreso. Después del ingreso monetario viene el apoyo psicológico, las actividades, entonces te ayudan a salir un poquito de ese mundo. Nos enseñó María a separar la parte de la culpa, la parte de la responsabilidad, tratar de separar todo esto, y hablaron mucho del suicidio, ¿no? Incluso yo platiqué con María varias veces y ella me decía, pues cada que se te ocurra algo así, vuelve a pensar en tu hijo, métete en la cabeza esa idea y piensa, ¿qué va a sentir él cuando le digan, tu mamá no va a regresar y no la volviste a ver? Entonces de esta manera ayudamos a despresurizar las cárceles y que realmente las mujeres que están por delitos menores no tengan que pasar tanto tiempo en prisión. En 2019, Ceiba Pérez salió de prisión gracias a un acuerdo de reducción y cumplió el resto de su sentencia con un brazalete desde su casa. Fabiola Ferrusca salió del reclusorio Nesa Sur en 2017, mediante un beneficio por buen comportamiento, pero bajo ciertas condiciones, como firmar cada semana, luego cada 15 días y permanecer bajo tutela. En ambos casos, Lacana las apoyó en su reinserción social con el proyecto Seguimiento en Libertad, brindándoles empleo y atención psicológica para reintegrarse a la sociedad de forma digna. Pues mira, el primer problema cuando sales es recuperar esa confianza, porque yo veía una patrulla y me ponía a temblar, o sea, era temblar. La gente sale de la cárcel después de 10, 20, 30 años sin darles un folleto ni siquiera de, oye, ve a estas oficinas o aquí puedes dormir la noche, ¿no? Se te cierran las puertas, no puedes avanzar. Porque la gente es muy prejuiciosa, la sociedad te tacha de lo peor sin saber la historia que hay atrás.
buscamos que no regresen a esos contextos de violencia o de pobreza que fueron los que las llevaron a prisión en primer lugar. Entonces, buscamos que sea una reinserción integral. Se imparten atención psicológica para ellas y sus familias o el núcleo que las va a recibir afuera. Se les consigue trabajo, ya sea con nosotras o con alguna empresa aliada, y continuamos con talleres educativos. La CANA trabaja dentro de 5 reclusorios del Estado de México: Barrientos, Nesa Sur, Nesa Bordo, Ecatepec, Chalco y Santa Marta Catitla, en Ciudad de México. Sin embargo, Daniela Ancira, directora de la asociación, asegura que hacen falta programas de atención postpenitenciaria y reinserción social en México. Por su parte, Ceiba Pérez y Fabiola Ferrusca afirman que es importante valorar la libertad y no juzgar a las personas que estuvieron en prisión. Con que puedas abrazar a tus hijos todos los días y besarlos y estar con tu familia si quieres 8 horas, 20 horas, 15 horas, lo que tú quieras, yo creo que eso no tiene precio. Tampoco podemos juzgar a toda la gente que entra a la cárcel, porque esa es una realidad. Hay muchísima gente inocente. Al final del día, yo creo que todos merecemos una oportunidad.